Próximamente serán las elecciones para los miembros del Consejo de la Magistratura, una entidad vital para el manejo de la justicia en todo el país. Miguel Piedecasas es uno de los postulantes justamente a integrar ese órgano colegiado, en este caso impulsado por el radicalismo. Este Consejo de la Magistratura y esta renovación coinciden con un final de periodo de gobierno nacional. El año que viene tenemos elecciones, el Consejo de la Magistratura tiene una composición política y estamentaria y va a definir que, y esta es la pelea de fondo, lo que nosotros estamos sosteniendo como uno de los ejes, se va a definir la posibilidad de que se conforme una mayoría absoluta, o sea los dos tercios, y de esa manera se puedan elegir los jueces que uno necesite para cubrir los actos que, posible corrupción o no, pero pueden ser un manto de impunidad para un final de periodo, como lo estoy señalando, que está marcado por estas noticias. Entonces nosotros somos la representación o la lista que postula los límites a esa mayoría absoluta, a esos dos tercios. Creo que a partir de allí, estamos hablando del año 2006, esta norma comenzó a darse una etapa que los constitucionalistas llaman de un poder judicial bajo fuego. Fuerte presión política para penetrar las estructuras y poder manejar estas designaciones o este juzgamiento que es el eje central. Obvio que el Consejo tiene otras tantas e importantísimas funciones, pero si se pierde esta pelea de fondo, las otras se relativizan. ¿Qué es lo bueno de esta elección? Que cada uno de los abogados, porque son abogados los que votan, cada uno de los abogados conoce a los postulantes y puede ver su vida, su trayectoria, y ahí definir el voto. Nosotros generamos una adhesión que ha sido siempre así, porque los abogados en serio luchan por estos valores y nadie quiere usurpadores del espacio de los abogados. La Constitución marca la situación de equilibrio. Las leyes no podrían desvirtuar ese espíritu constitucional, pero lo han hecho. ¿Con qué lo han hecho? Con la reducción de los representantes de los abogados, con la reducción y quitarle el voto directo a los académicos. Eso ha hecho que el sector de representación puramente política sea ya más importante. Y si encima captan las tendencias de un gobierno determinado, en este caso es el gobierno nacional, estas bancas que han representado la libertad de criterio, la autonomía, la defensa de la independencia de la justicia, vamos a estar en problemas.